Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a nuestra compañera Naira Barreiro, directora de Imagen Femenina. Muy buenos días, Naira, bienvenida. Buenos días, Mariana. Un placer estar aquí. Lo echaba muchísimo de menos, la verdad. Después de 2 semanas. Después de 2 semanitas. Sí, sin verte, que venía Mónica. Pues bueno, eso ya de menos. Muchísimas ganas, la verdad que sí. Gracias, bienvenida. Y junto a Mónica hoy tenemos a don Ricardo Leal. Don Ricardo Leal es director comercial de Christian Life. Para eso vamos hoy a hablar de esta empresa, una empresa extremeña que lleva ya 32 años de implantación en España y en otros países. Muy buenos días, Ricardo, ¿no? Sí, por favor, Ricardo. Bienvenido a este programa y bienvenido también a Gran Canaria. Muchas gracias, Marian, y encantado de estar aquí y gracias por la invitación. Comenzamos, si te parece, un poquito a hablar de los orígenes de la empresa Christian Life. Coméntanos un poquito para que nuestros y nuestras internautas, televidentes y todas las que estamos en casa lo podamos ver y las que estamos en la radio también. Pues Christian Life es el caso y el proyecto de una persona emprendedora ya por hace pues años, a final de los años 70, que bueno, que un joyero de un pueblecito de Jerez de los Caballeros, de la provincia de Badajoz, que tenía su joyería pero no le era suficiente. Él quería expandirse más y crecer más, y claro, desde un pueblo es muy difícil, muchas veces cuando te planteas, es muy difícil la expansión. Entonces, la opción lógica, o cómo comenzó, pues al principio con las típicas mantas que se van, que se pasan por los pueblos, que muchas veces hemos escuchado, tal y cual. Pero claro, cuando esto ya se hace, una empresa se hace ya muy grande, tener tanta inversión en la calle ruta es muy complicado y sobre todo muy costoso. Con lo cual, lo que se hizo fue empezar a fotografiar las piezas y empezaron a pasar fotografías de piezas. Esta fotografía de piezas originó la primera aparición del catálogo de Christian Life, que fue como pues, 3 paginitas. La verdad que, Marian, cuando tú ves sí. 3 paginitas desde el principio hasta lo que tenemos hoy, casi 300 páginas, después se van desarrollando, mejorando la imagen, se van comparando bisuterías, se incorporan otras líneas, como puede ser la línea cosmética, que es lo que tenemos presentado hoy. Y bueno, pues hasta la gran multinacional que tenemos hoy en día. De hecho, Ricardo, estoy viendo este catálogo y tendría que estar varios días mirando todos los artículos que tiene, porque lo que está comentando es que al principio pues empezó a lo mejor con menos de la mitad del catálogo que tenemos aquí hoy en esta mesa, ¿no? Sí. Porque realmente... Dos, tres paginitas. ¿Y cuál es el éxito de Christian Life? Porque que se haya mantenido 32 años, que nació en un pueblo de Extremadura que se llama... Jerez de los Caballeros. Vamos a mencionarlo. Sí. Jerez de los Caballeros, porque no sé si sabes que después de esta entrevista también se cuelga en el Facebook. Y entonces para que también a través de Extremadura se ha visto esta entrevista también muy importante, que da empleo en el municipio, ¿no? Sí, no, pero bueno, lo que es en el municipio solamente a nivel de producción y lo que es el centro logístico, el almacén y oficinas que están en Jerez de los Caballeros. Pero lo que es el éxito de Christian Life no es tanto los productos, no son las garantías, no son el buen hacer de todo, sino son las personas. Son, como yo digo, los 150.000 colaboradores que tenemos alrededor de todo el mundo, que aunque sinceramente somos una empresa bastante grande, pero cada persona es especial. Y yo creo que eso es el éxito de Christian Life, las personas con las que contamos actualmente y que se han contado siempre. Porque tengo entendido, Ricardo, que Christian Life optó por vender generando riqueza. Vender riqueza. ¿No? Riqueza. Sí, porque el modelo particular de negocio de Christian Life depende única y exclusivamente de la persona. El afán emprendedor que tuvo en su momento el dueño, el originario, pues sigue potenciándose actualmente, sigue potenciando pues lo que es el afán emprendedor, el afán de superación, las ganas de luchar de la gente, que también muchas veces se basa en, sobre todo en el mundo femenino, que bueno, que yo pues, soy hombre, pero prácticamente el 90-95% de nuestro público es femenino, y lo que potencia mucho es el afán emprendedor. Nosotros lo que potenciamos mucho es que las personas actualmente se miran por las carreras, se miden por los másteres, se miden por los conocimientos, por la experiencia. Nosotros no valoramos eso. Nosotros lo que valoramos es realmente el esfuerzo y las ganas de luchar que tenga la persona. Nosotros, cualquier persona que quiera y decida optar por nosotros va a tener todo totalmente nuestro apoyo. También, por ejemplo, un caso que tenemos aquí hoy es el caso de Naira. De Naira, sí.
que también agradecer también, por supuesto, a Naira la oportunidad que también nos da a nosotros y que ella tuvo también su visión y nosotros vamos a apoyarla para que ella sea, por supuesto, exitosa con todo ello. Pues la verdad que vamos, lo que ha dicho Ricardo, no podía estar más de acuerdo y sentirme más identificada con ese espíritu emprendedor de la empresa Christian Light. Y bueno, sobre todo con el apoyo y la confianza que ofrece una marca tan sólida, con esa infraestructura, con esa calidad humana tan cercana, porque como bien ha dicho, la empresa es muy grande, somos muchísimos, yo puedo hablar, incluirme a mí también, porque he tenido la suerte de poder conocerlos y formar parte de ella. La gente es muy cercana entre sí, hay un verdadero espíritu pues de hermandad, de ayudarse los unos a los otros, porque de realmente un sentimiento de equipo y de mejora continua y conjunta, y eso realmente me llegó muchísimo, ese mensaje, esa forma de trabajar, que creo que viene pues ideal para los tiempos que corren ahora mismo. Estamos en un cambio de época, o sea, estamos pasando eras anteriores, ¿no? Y formas de vivir y de trabajar diferentes. Y bueno, pues este concepto de poder trabajar todos juntos, apoyarnos, crear sinergias, crear colaboraciones, pues va muy acorde con lo que estamos viviendo y realmente ayudar muchísimo a las personas con inquietudes a que puedan encontrar su hueco, hacer lo que realmente les guste. Es un modelo de empresa, podría decir, actual, hoy en día, lo que se conoce como cualquier otra empresa que pudiéramos tener en mente, que cuida esa individualidad de cada persona, eso que es especial de cada uno y lo fomenta y lo aprovecha, pues ellos trabajan del mismo modo. Y bueno, pues estoy súper agradecida de que hayan contado con Imagen Femenina, que hayamos podido tener esta visión conjunta dedicada para la mujer y de poder pues colaborar y hacer estos proyectos y eventos tan interesantes que tenemos por aquí, que uh-huh. Por eso hoy ha venido Ricardo a vernos hoy. Uh-huh. También tengo entendido, Ricardo, que en 2007 pues Christian Light tuvo un premio, el Premio Día del Emprendedor, ¿no? Es importante que una empresa de esta característica tenga este premio. Sí, por supuesto. Es aquel premio se dio sobre todo a la labor del fundador, de Ricardo Leal, pero también, por supuesto, a todas esas personas que están detrás de Ricardo, que por supuesto que Christian Light no es todo gracias a las personas que están involucradas en ella y en la suma de todos. Como está comentando Naira, es el equipo lo que hace, por supuesto, que todo este macro proyecto siga adelante. ¿En cuántos países tiene presencia Christian Light? Estamos presentes actualmente en 17 países. Aquí en Europa estamos en los países latinos, en Italia, en España, en Francia, Portugal, y después también estamos en América Latina, en México, en Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile, y estamos abriendo también ahora el mercado en África, digamos Marruecos, y bueno, un país también que está funcionando sorprendentemente bien después de todo lo que ha pasado es Túnez. Túnez y Angola también se están abriendo y están funcionando muy bien. También Christian Light dispone, para aquellas personas que no lo sepan, también dispone de página web www.christianlight.com. También se puede vender por web, o sea, a través de venta online, Ricardo. Nuestra venta es una venta personalizada, porque además nosotros, que no la han propuesto, hay mucha gente que, pese a los auges de las redes sociales, del e-commerce, pero nosotros, nuestro fuerte son las personas y nuestro grupo de distribuidoras y de vendedoras que tenemos a lo largo de todo el mundo. Con lo cual, nosotros no queremos, en ningún momento, no queremos hacer ni la competencia, el vender más nosotros o el poder vender alguna cosa, pero nos puede ser contraproducente de cara a todo. O sea, la venta directa. Va la señora a tu casa y te ofrece los productos. Muchas veces la señora es más la amiga, vecina, tu prima, tu hermana, la que te lleva los productos, te enseña cómo podemos tener nosotros aquí, pues mira, me he comprado esto, pruébalo, funciona súper bien. Por supuesto, al ser ya no solamente la empresa respaldada con el prestigio que tenemos, sino tu amiga, tu vecina, la que te presenta, tú confías plenamente en ella, con lo cual pruebas, lo ves, te gusta, y además que mejor puedes confiar que en una dependiente que sea tu propia amiga. En cuanto a productos, Ricardo, empezó todo el tema con joyería, tienen también perfumería
Y el tema de cosmética, coméntanos un poco las características de los productos que tienes en la mesa. ¿Es difícil el tema de cosmética porque es algo más específico con unas características de laboratorio, todo este tema de pruebas alérgicas y todo este tema, pero que es complicado y al mismo tiempo es apasionante, ¿no? Sí. Yo la verdad que lo digo siempre, Marian, que pese a que yo soy hombre, yo mi línea preferida es cosmética. Porque la verdad es una línea que gusta, la gente queda muy, muy encantada. Aunque puede ser quizá un poco más difícil a la hora de la venta, porque bueno, un anillo o un colgante te gusta o no te gusta y ya está. Pero claro, la cosmética tienes que saber venderla, tienes que saber las características, tienes que saber cómo te queda, cómo se distribuye, la absorción, tal y cual. Puede ser un poco más difícil para la venta. Pero la gente, ¿verdad?, cuando la prueba queda encantada. Y lo bueno es que esto, como digo yo, un anillo es para toda la vida, pero esto se gasta. Y la gente que le gusta te compra una, otra y otra, y encima hay muchísima variedad. Con lo cual, el potencial que tiene la línea cosmética es tremendo. Muy bien, Naira, habla un poquito, no Bueno, sé. esto, efectivamente, esto es como mi tema. Además, yo Sí. tengo que estar de Sí, por acuerdo favor. con Ricardo, porque a mí lo que primero me llamó la atención fue al probar uno de los productos. Me conquistó completamente, porque todos lo sabéis, ¿no? Ustedes lo saben, que me dedico, bueno, al mundo de la moda, tengo mi propio blog. Y bueno, básicamente pues estamos al día, a la vanguardia de todo lo que va saliendo en el mercado, de todas las marcas y vamos probando. Entonces cayó en mis manos un maquillaje, concretamente la BB Cream o la BB Cream, como que está ahora muy de moda y que varias casas la producen. Y bueno, pues yo he ido probando esta BB Cream de varias marcas hasta que me encontré con esta y definitivamente fue lo que me hizo apostar por esta marca, porque he encontrado unas ventajas sobre otros productos similares muy, muy interesantes. Ricardo ya lo decía, dice, aunque nuestro fuerte son las personas, es verdad que en calidad, precio, eso es muy competitivo y son productos muy buenos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la famosa BB Cream que les estaba comentando. ¿Y por qué este producto es tan interesante, es tan, tan bueno? Porque no solo se trata de un maquillaje que te puedas poner todos los días o te cubra y simplemente pues para salir, sino que se trata de un producto que tiene varias propiedades. Tiene pues propiedades tratantes, hidrata, protege. O sea, todos hoy en día sabemos que no podemos salir a la calle sin protección solar. Hasta ahora, hasta el invento de la BB Cream, pues teníamos que ponernos una crema previamente y después nuestro maquillaje. Aquí tenemos una maravilla, de verdad, es como el todo en uno. En este caso es cinco cualidades en una. Sí, unifica, matiza, protege, hidrata y luego te da color, buena cara, buen aspecto. Otra cosa que me gusta muchísimo, que tiene vitamina E, que es muy interesante. Ahora mismo todos los cosméticos de Sí. alta gama están trayendo la vitamina E para la piel. Se ha demostrado que este tipo de vitamina pues es muy beneficiosa para la piel. Y ácido hialurónico, que también según los dermatólogos, pues es lo que ahora mismo de los productos estrella que realmente tratan y previenen el envejecimiento prematuro de la piel. Todo esto unido a que tiene un factor de protección muy alto para nosotras que tenemos pues todo el año sol, se hace un producto imprescindible, Para imprescindible, todo tipo de fundamental. piel, Mónica, Naira. Naira, ya sé que llevo tiempo sin venir, pero Naira. para todo tipo de piel, encima tiene dos tonalidades que podemos elegir la que mejor se adecue a nosotros mismos. Y muy interesante es la textura que tiene. Y bueno, las propiedades, el olor, la textura, lo interesante es trabajarla como una crema nutritiva, como una crema facial, y vamos a obtener ese resultado de crema en maquillaje. Yo lo encuentro ideal, fue el producto que a mí realmente me ha conquistado y es un básico total ahora mismo para tener nuestro neceser y para tener nuestro tocador. Muy bien, pues vamos a tomar nota. BB Cream con vitamina E, importantísima para todas. Seguimos, Naira, con... ¿Qué más tenemos Mira, por ahí? Tenemos un surtido, la base Ricardo. alisante, comentar. Ricardo tiene en sus manos la base alisante que esta mañana pues pude probarla.
Las prebases es un producto estrella en el mundo del maquillaje, creo que lo hemos nombrado varias veces, en varios programas hemos hablado de las prebases de silicona, de los primer o primer, según como quieras pronunciarlo. ¿Qué sucede con estos productos? Bueno, que son muy innovadores, hace muy poquito que están en el mercado. Ricardo se la está extendiendo y... Yo que siempre digo, es magia, de verdad. Esta crema es que no hay persona que yo se lo diga que no le guste. Y es tan agradable, ¿verdad? Sí. Tan agradable al tacto, te deja una piel tan estupenda. Toca la mano. Vamos. Súper, súper suave. Es como melocotón, te quedas. Sí. Súper suave, matifica. Me encanta. Y a la gente cuando lo prueba, y sobre todo ya sobre la cara, bueno. Pues, ¿cómo se utiliza esto? Mira, nos lo vamos a poner antes de nuestro maquillaje, incluso antes de cualquier crema. ¿Por qué y para qué? Pues para que nuestro maquillaje, nuestro rostro esté con ese tacto de melocotón, con ese aspecto tan bien acabado todo el día. Es un producto que vamos a utilizar pues cuando queramos estar perfectas, vamos a saber que vamos a estar todo el día fuera, o tenemos una boda, o simplemente vamos a estar el día trabajando y queremos sentirnos bien, estar bien. Es un producto muy recomendado pues para esas ocasiones. Lo que estaba comentando, que me ha gustado muchísimo, es que a pesar de ser un producto innovador que hace poquito que está en el mercado, las prebases normalmente tienen un compuesto de silicona muy, muy grande. Mm. ¿La silicona qué hace? Pues hace una capa protectora en la piel y es lo que ayuda a fijar ese maquillaje que vamos a poner después y que nos ayuda pues a proteger y a formar esa película. ¿Qué sucede? Que normalmente, claro, las bases de silicona nos protegen, pero también no nos dejan transpirar, obstruyen un poquito el poro, por lo tanto no se recomienda ponérsela todos los días. Lo que más me ha gustado de esta es que tiene muchísimo menos silicona y aún así consigue el mismo efecto, por lo tanto nos lo podemos poner más veces, más a diario, ¿no? No es como las primeras bases que veíamos antes de ayer, porque esto es una cosmética nueva, es algo nuevo que ha salido en el mundo del maquillaje y que sabemos que lo íbamos a tener en determinadas ocasiones, sino ahora mismo tenemos una inversión en esta prebase que podemos utilizar varias veces a la semana sin problema, que sabemos que no nos va a perjudicar la piel y que tiene componentes hidratantes y que nos van a cuidar la piel y encima nos van a ayudar a tener un acabado muchísimo mejor, un acabado profesional. Yo lo he utilizado esta mañana y a mí me ha encantado. Yo hoy voy maquillada entera con estos productos. Con Christian Light. Sí. ¿Qué más productos tenemos de Christian Light? Hemos visto ahora la prebase en la que Ricardo pues ha aplicado una muestra en la mano. En la mano. Como huele a almendras, tiene un tacto y un olor que después te voy a dejar, María, para que la pruebes. Muy bien, gracias. Luego tenemos, Ricardo tiene a su derecha una línea que se llama Luminif, a ver si la podemos ver un poquito mejor. Él ahora mismo tiene pues en la mano, creo que La hidratante de día. Esta línea Luminif, la verdad que toda la línea, yo he podido probarla y es una de las líneas estrellas que tienen, entre tantas, porque claro, al ser yo... Me parece que Ricardo tiene que venir otra vez, que vengas a Gran Canaria para... Bueno, para enseñar más cosas. Tendremos que hacer una demostración con una amiga, traerla aquí y que se vaya probando y hacer una muestra, o sea, aunque vengamos de todas formas otra vez, Marian, lo que te vamos a invitar es esta tarde a pasar por el evento que vamos a hacer, después comentaremos el acto de esta tarde. Entonces, la crema es una crema hidratante. Es una crema de día, es una crema hidratante que vemos que tiene vitamina C. Sí. También es muy interesante la vitamina C para nosotras que estamos, vuelvo a decirlo, expuestas al sol, para nosotras y para todos, porque aunque veamos el día nublado, ya sabemos que los radicales nos llegan y es lo peor que nos puede pasar en nuestra piel. Es completamente básico. Si no tenemos a nuestro alcance una BB cream, que ya esa es la maravilla, lo tenemos todo en uno, podemos optar muy bien por este tipo de productos y bueno, simplemente lo vamos a aplicar todos los días, una crema de diario, porque tiene factor de protección y tiene vitamina C y nos sirve también para después aplicar nuestro maquillaje. Es como el básico, el cuidado básico. Yo sé que lo hemos repetido hasta la saciedad, pero es que allá donde vayas con el profesional que hablen de maquillaje o de estética te va a decir lo mismo. Súper importante cuidar tu piel antes que nada, antes que maquillarte, porque maquilladas nos vemos muy monas,
pero primero la crema, primero está la limpieza, el cuidado, ya que nuestra piel, nuestro rostro es pues el lienzo donde vamos a dibujar, ¿no?, nuestra belleza después con los cosméticos. Y esta línea pues vamos a encontrar que tiene todo lo que necesitamos para esos rituales diarios que debemos tener en cuenta para nuestros cuidados. Al lado de la tenemos pues un gel exfoliante de vitamina C, altamente recomendado, muy muy recomendado. También tienen, de la misma línea, tienen un gel que es un peeling, y bueno, pues actúa de una forma muy interesante. Lo que tiene Ricardo ahora mismo en las manos, va despigmentando progresivamente y de forma nada agresiva nuestra piel. ¿Qué vamos a conseguir? Pues que en un mes vamos a tener un rostro, vamos a retroceder en el tiempo, como quien dice, ¿no? Y vamos a encontrar un rostro mucho más luminoso, mucho más joven, que nos va a aportar esa luminosidad y libre de imperfecciones. Porque ya no se trata tanto de cubrir, que también muchas veces podemos corregir, pero si ya podemos realmente solucionar el problema o ayudar a mejorar esas manchitas o esas pequeñas imperfecciones, pues muchísimo mejor. Y sobre todo, Naira, ahora después del verano, que es cuando más las manchas aparecen, ahora es la época ideal, ahora, y lo que es después en primavera, también después de pasar el invierno y antes del verano, la época ideal para lo que es la despigmentación de la piel. Pues yo recomiendo a todo el mundo que se compre una leche de limpiadora, la de Luminif. Ya he comentado que tiene varias propiedades. Me gusta muchísimo porque sobre todo tira por líneas naturales, té verde, aloe, siempre componentes que nunca nos van a causar reacciones, ¿no? Porque son naturales, y están testados dermatológicamente. Y bueno, recomiendo muchísimo el limpiador, un exfoliante, y una crema de día y una crema de noche. Básico y fundamental. La gente dirá, ay, pero es que tal, y llego a casa tarde. No importa. Disciplina, hay que ser disciplinada. Claro, es que da igual, a que aunque llegues tarde y tienes hambre y ya que te haces la comida, pues lo mismo, aunque llegues tarde, te tienes que lavar el rostro, ¿no? Y quitar el maquillaje y cuidar un poquito. Pues lo mismo. Simplemente coger el hábito y no cuesta nada. No lleva más de 5 minutos al día, te lo puedo asegurar. ¿Qué más cositas? Una cosa que digo siempre a cuando hacemos los cursos, de asesoría de imagen, y a la gente, digo, el secreto de la belleza es una buena limpieza. Digo, muchas veces digo, se puede pasar incluso sin crema hidratante y nutritiva, también dependiendo del tipo de piel. Pero nunca, nunca podemos pasar sin la limpieza como está diciendo Naira. Es imprescindible. Pues también a cabo de todo el día, la polución, la suciedad, el sudor, se va acumulando en los poros, y eso hace que la piel, efectivamente, como está diciendo Naira, pues envejezca prematuramente. Otra cosa muy interesante que tiene por aquí Ricardo son las ampollas de efecto inmediato. Vamos a ver. A mí lo de las ampollas me encanta, porque ya es la concentración de todas las propiedades de las cremas que podemos encontrar. ¿Y ese efecto inmediato qué es? Ese efecto inmediato es magia. Es magia. Estas ampollas se pusieron muy de moda hace unos años y eran muy caras. Y ahora, pues, gracias a marcas como Christian Light, las podemos encontrar muchísimo más asequibles. Este efecto es tensor. Nos va a ayudar a tener mucha mejor cara. Nos va a estirar bastante la piel. Nos va a ayudar a quitarnos esas arruguitas, esas líneas de expresión que a lo mejor tenemos ese día que estamos cansadas. O bueno, porque cuando trasnochas, o cuando haces, como decimos nosotros, cuando empalmas un día con otro que tienes una mala cara, pues directamente lo que puedes hacer es realmente te pones la ampolla, y es realmente ese efecto tensor, lo que es el color ese de cara, las ojeras y todo, ¿verdad? Es un cambio de cara. Es un cambio total. Sí. Que además es muy fácil de poner, es simplemente pues lo aplicamos con nuestras propias manos, que muchas veces vemos que los maquilladores utilizan utensilios o pinceles, pues ahora mismo se está optando por trabajar con las manos completamente. No con esponja ni nada. No, porque la esponja te va a absorber el maquillaje o el líquido o lo que estés utilizando. Sin embargo, con tus propias manos vas a poder trabajar muchísimo mejor el producto, incluso el poquito calor que pueda dar tu mano al producto va a venir muy bien, porque va a ayudar a penetrar. Es muy sencillo de utilizar. Abrimos la ampollita, nos la ponemos por encima, con nuestras manitas damos pequeñas palmadas, como quien dice, con la yema de los dedos. Palmear
¿no? Es, o batir, es este efecto que hacemos así, hacia arriba, que a lo mejor vemos a las personas de estética con la persona trabajando. Siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba para que nos ayude a disimular o a mejorar esa línea de expresión. Y prometo que funciona, que es mágico, que esa noche vamos a tener la piel que queremos tener. Es verdad que es un efecto momentáneo, igual que cuando trabajamos con la crema también podemos subir párpados y subir pómulos simplemente con el efecto de nuestras manos, y que al día siguiente pues vamos a tener nuestro rostro de siempre. Pero es muy recomendable, claro, es muy recomendable utilizarlo, porque vamos a ayudar también a que nuestra piel recupere en cierto modo esa tensor o esa textura que tenía antes, ¿no? Antaño. Todo lo que sea, podamos trabajar con nuestras manos y ayudar a nuestra piel a colocarse, a recuperar la turgencia, nos va a ayudar para el futuro. Muy bien, que... Yo, en cuanto a estas ampollas, quería comentar, digo, porque yo no soy tan técnico como Naira, pero comentar, digo, sobre todo estas ampollas es lo que cuando la gente se hace un maquillaje especial para una boda o para un evento, cuando va a las peluquerías a lo que sea maquillarse, siempre te echan unas ampollitas. Esas ampollas son este tipo de ampollas. Son lo para esos días especiales que tú quieres un color de cara diferente, una tensión o lo que sea, son estas ampollas. Pero gracias a Crystal Light podemos tener estas ampollas más que para esos días tan especiales de nuestra vida. Podemos utilizarlas más en el día a diario. En casa. En casa, efectivamente. Bueno, pues esto más o menos hemos visto la línea tratante de las cosméticas y tal. Ahora ya que estamos estupendas, hemos lavado nuestro rostro, estamos hidratadas, y el siguiente paso pues sería aplicar un poquito de color, ¿no? Entonces Crystal Light tiene una gama inmensa de productos de color, de maquillaje. Podemos encontrar pues desde las bases de las que hablaba de la BB Cream, que está ahora muy de moda y que nos va a solucionar muchísimo para nuestro diario día a día, nos va a ayudar a proteger nuestra piel y a matizarla, y como otro tipo de bases para todo tipo de pieles, o sea, sea cual sea tu piel, sea cual sea tu problema, por decirlo entre comillas, o tu inconveniente a la hora de maquillarte, lo vas a encontrar en Crystal Light. Y aquí tenemos una pequeña muestra, como ya he dicho, de todas las que hay en el catálogo. De ello pues tenemos la cajita esta, que es un maquillaje compacto. Es un compacto en crema, además viene, el acabado es muy bonito, o sea, es muy coqueto para llevarlo en el bolso, es el típico que nos gusta sacar, que no tenemos inconveniente en enseñar, ¿no? Que bueno, que queda bastante bonito en tonos dorados y azules. El maquillaje es compacto, de textura en crema, textura cremosa, que nos va a ayudar pues a aplicar el producto por todo el rostro. Y viene con su propia esponjita de látex, que ayuda a repartir muy bien el producto y a que no queden surcos, por ejemplo, ¿no? Cuando el maquillaje es de este tipo, es compacto en crema, pues nos va a ayudar a que no queden surcos. Una cosa interesante que yo veo con este tipo de maquillaje, por lo menos a mí me pasa, yo soy de tez más bien clara y durante todo el año no tengo el mismo color de piel. Entonces, claro, tengo dos tonos de maquillaje en mi casa, o tres incluso. Más claro, más claro, claro, a veces estoy mucho más blanquita, más morenita. Sí. Pues este es ideal. También pues vemos que es un tonito un poquito más oscuro para el verano, es muy hidratante, lo podemos utilizar sin problemas. Y en invierno, para perfilar, por ejemplo, los pómulos, las sienes, nos sirve perfectamente. O sea, incluso como colorete. Sí. Incluso como colorete. Imagínate que nos utilizamos la BB Cream a diario, en nuestro día a día. Los maquilladores están locos con este tipo de texturas porque es la que se lleva ahora, ya no se lleva esa cara mate sin brillo, sino jugosa y natural que nos va a dar la BB Cream. ¿Que queremos perfilar nuestro rostro? Claro, con un rostro jugoso, si le ponemos unos polvos, pues ya vamos a lo mate. Si queremos seguir manteniendo nuestro rostro más jugoso, más natural, con esos brillos naturales que quedan tan bien, al contrario de lo que creemos en las fotos y en las cámaras, por ejemplo, podemos utilizar perfectamente, en lugar de polvos, este tipo de maquillaje para perfilar nuestro rostro. La verdad que yo lo he probado y me encantó utilizarlo de perfilador, y así aprovechamos pues los diferentes colores que tenemos en casa, que seguro que no soy la única que tiene más de un tono de maquillaje en casa, que yo creo que a todas nos pasa, y más viviendo aquí, que somos muy morenitas en verano. Pues este, por ejemplo, es muy recomendable si tienes una piel seca o normal. Te quedaría muy bien.
que tienes una piel muy grasa y que no te gustan los brillos, pues no importa, también puedes encontrar productos que se van a adecuar pues a tus gustos, aunque se lleve esa piel con brillos, a ti no te gusta, porque nunca nos gusta lo que tenemos. También tenemos maquillaje para ese tipo de pieles. Tenemos este maquillaje que es especial para pieles grasas. Sí. Vamos a ver que tiene un acabado, a ver si se puede ver la presentación, pues lo mismo, es muy bonita, es la verdad que tiene el tamaño idóneo para poder guardarlo sin problema. Y el acabado que tiene, que bueno, en realidad esto no se abre así. A ver si puedo abrirlo bien. Ahora. ¿Ves? Tiene un aplicador. Sí. Y el acabado que tendría es en crema. Y cuando lo trabajamos un poco, se convierte en mate. Quita los brillos. La textura también es muy cómoda, muy fresquita. No tiene sensación de pesadez como otros maquillajes nos pueden causar, que la verdad que se agradece muchísimo porque a veces tenemos la sensación con ciertos productos pues que llevamos una máscara y no es nada agradable. Entonces este producto la verdad que se trabaja muy bien y no nos deja para nada sensación de pesadez y vamos a obtener ese acabado más mate que a muchas personas nos gusta o les gusta llevar. Además incluso este maquillaje tiene también un contenido que es extracto de iris, que lo que hace es secante, sobre todo como estás diciendo Naira, es especialmente indicado para las pieles grasas. E incluso es para lo que es eliminar los brillitos y para la gente joven. También una cosa que quería comentar yo de maquillaje este de piel grasa es sobre todo su precio. Los maquillajes de piel grasa para la gente joven, que cuando va a la farmacia a comprarlos, es excesivamente caro, te puede costar entre 20 o 30 euros el maquillaje. El maquillaje este de piel grasa, pues te cuesta, son 10, 12 euros. Sí, más de los 12 euros, ronda los 12 euros. 10, 12 euros, con lo cual es un precio mucho más asequible. Sí. Que además de tener una piel grasa y nos gusta este maquillaje, queremos ya tener un acabado perfecto y asegurarnos de que no se nos va a engrasar en absoluto. La prebase que hemos visto antes, esa textura de melocotón, después le vamos a poner el maquillaje, vas a estar cara de porcelana perfecta. Ahí sí lo vas a conseguir. Ya pones unos polvitos encima y ya está. ¿Qué más podríamos mirar? Pues mira, todo lo que son sombras de ojos, por ejemplo. Tengo esta aquí en mousse, tenemos aquí esta en mousse. ¿Esa es no, o es esta polvo? Es la glitter, perdón. Exacto. La glitter, la polvo, sí. Pues las sombras que tiene, por ejemplo, Ricardo ahora en la mano, viene presentada, pues es una pequeña cajita muy mona, viene todo, también en tonos dorados, y son polvos, sombras en polvo, son pigmentos, ¿vale? ¿Qué quiere decir pigmentos? Pues que vamos a ver. Si no puedes quitarlo, no te preocupes, porque el precinto, claro, para que no se abra, suele estar bien puesto, sí, porque si no ya se echa a perder. Y no, claro, tengo además uñas. Claro, esa es nuestra ventaja, las uñas. Además, viene muy bien que esté bien sellado porque los pigmentos pintan muchísimo. Esta es una de las propiedades que tiene. En este caso hemos cogido uno blanco, sí, pero lo podemos encontrar en muchas tonalidades, ¿no? Incluso hay unos azules, corales, negro, metalizados, negro. Sí. Vamos a obtener es un glitter, maquillaje. Sí. Es como si fuesen miles de partículas de cristal. Exacto, sí, que van a reflectar muy bien la luz en nuestra mirada y vamos a conseguir una mirada, un maquillaje muy potente. Sea cual sea el color que llevemos, vamos a conseguir siempre ese efecto de resaltar muchísimo la mirada. En este caso, pues al ser blanco, pues podríamos utilizarlo con puntos estratégicos para maquillarnos, ¿no? Esos toques de luz que nos va a dar en la mirada, nos va a ayudar a abrir, a levantar el párpado. Y va a poder rejuvenecer nuestros ojos, por ejemplo. Después también tenemos aquí esta sombra de ojos en mousse. Sobre todo, bueno, la aplicación tan novedosa que tiene. Te lo paso, Naira. Pues a mí esto es uno de los productos que me parece otra maravilla. Otro de los productos que son muy, muy copiados, están muy fabricados por todas las marcas en general o por las mejores marcas de maquillaje. Porque es un producto muy versátil, nos sirve para de sombra de ojos, nos sirve para dar toques de color a nuestro colorete, por ejemplo, incluso a nuestros labios. O sea, este producto es tan versátil que es una apuesta segura.
¿no? Si tienes un presupuesto limitado, no sabes qué comprarte, este producto te va a ayudar muchísimo a completar tu tocador de una forma útil hasta que vayas pues cogiendo más dinero o más productos y puedas ir comprando nuevas cosas. O sea que esto junto con la BB Cream ya tienes varias cosas en una. Además la textura es súper agradable, sí. Es un color súper bonito, muy de temporada, el rosa este que vemos que favorece muchísimo. Sobre todo a mí la aplicación es muy cómoda. Para mí, la gente que no es experta, sobre todo, pues es muy sencilla para distribuirla, sí, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, ya después tenemos nuestra base. Tenemos, hemos visto la versatilidad de los productos. Hemos visto que podemos utilizar el mousse para colorear tanto nuestros párpados como nuestros labios y pues nuestros pómulos. Hemos visto cómo podemos utilizar también contornos, contornear nuestro rostro con los colores más oscuros que tengamos en casa. Lo faltaría, por ejemplo, otra cosa que yo veo súper, súper, súper buena de esta casa es este producto que viene El Cajal Col. Exacto. Sí. Dos perfiladores de ojos en uno, ¿vale? Te viene presentado en una cajita, te vienen los dos. Uno sería el col, que es el que bueno, son archiconocidos. Esto viene un poco de, incluso viene aquí dibujado, de los egipcios. Fueron los primeros en Egipto, los egipcios fueron los primeros en maquillarse de esta forma. Sobre todo para protegerse, ¿no? De los mosquitos y del calor, la arena. Así que, y se ha rescatado la esencia de este pueblo en lo que se conoce ahora con el maquillaje del smoke eye y ese... línea tan marcada que nos gusta tanto por aquí. Pues aquí tenemos los dos productos estrellas para maquillarnos de esa forma, con esos ojos tan marcados y profundos. Encima lo puedes hacer tan marcados como tú quieras, con solo dos lápices, no necesitas nada más. Que a veces nos parece tan complicado ese tipo de maquillaje y vemos unos resultados que pensamos que cuesta hacer y nada más lejos de la realidad. Con dos productos ya podemos maquillarnos. De hecho, son los dos que yo llevo puestos ahora en mis ojos. He utilizado esta línea, ¿no? He utilizado este dúo. Vemos que el otro es un cajal y el cajal es de punta bastante más gordita, como podemos ver. Nos sirve para tanto como para el párpado como para la línea de las pestañas. Y lo bueno que tiene es que trae el difuminador por el otro lado. El difuminador, yo lo estuve probando esta mañana, es muy sencillo de utilizar y la verdad que bastante preciso, muy cómodo al tacto, que es muy importante, y es muy delicado con los párpados, que es muy importante sobre todo para esa zona de la cara. Tan sensible, sí, efectivamente. Pues no necesitamos más, con el cajal y el col ya podemos estar maquilladas y nuestros ojos perfectos. Labios, es lo que nos queda. Nos quedan los labios, hemos traído cuatro colores de una línea inmensa. Es la Evolution. Sí, de Evolution. Que es una línea mucho más metalizada, también hidratante, es una línea más hidratante, es una línea que protege, también tiene un factor de protección, no sé si es, a mí no sé si es un 6 o un 8, tendría que consultarlo en el catálogo, pero sobre todo son colores quizá son sobre todo colores fuertes y brillantes. Además, colores, una línea de colores de temporada totalmente. Tenemos aquí uno de mis preferidos, que es el rojo, el rouge de labios rojos de siempre, ¿no? Ese rojo seductor que a todas nos queda bien, que ya lo hemos dicho otras veces, tanto si tu tonalidad de piel es clara o oscura o si eres de armonía cálida o fría, el rojo es una apuesta segura. Dentro de los tonos rojos pues podemos encontrar el naranja, que para mí es una apuesta muy buena. Las chicas que opten por este color, si son a lo mejor de tonalidades cálidas, les va a quedar muy bonito, o incluso a pelirrojas, les va a quedar muy en su armonía y les va a quedar muy, muy natural. El naranja es muy bonito y en las pieles doradas queda especialmente bien. Que pieles doradas en las islas, casi todas, ¿no? Podemos encontrar. Casi todas, sí. Y luego tenemos, pues, una línea, un color un poquito más nude, más entra dentro de los marrones, de los más naturales, que como decía Ricardo, al ser un poquito más brillante,
queda bastante natural, los marrones, y son aptos para todo tipo de tonalidades, todo tipo de pieles y de armonía. Y el rosa, que es precioso, este color es muy, muy bonito, es un cereza, especialmente bonito para las chicas rubias, a lo mejor con pieles más sonrosadas, más tirando pues a ese rostro más hielo, más frío, pero que es un efecto muy interesante, al contrario a las chicas que son cálidas y muy morenas, les hace un contraste muy, muy interesante, con mucha personalidad. Así que no descartemos un color porque seamos rubias o morenas, porque cada uno nos va a aportar una cosa diferente. La verdad que es súper interesante lo que está comentando Naira, que yo antes, claro, yo prácticamente la cosmética, pues sé las propiedades, para qué sirve, qué tipo de pieles, pero claro, cuando ya entramos en todo lo que son los matices de los colores, ya la verdad que me pierdo. Fue hace muy recientemente cuando me he enterado si eres morena, si eres rubia, si eres pelirroja, si eres piel dorada, ojos verdes, ojos marrones, qué colores te van mejor y qué colores te van peor. La verdad que es súper interesante porque es como está diciendo Naira, el sacarse el mejor partido a sí mismo. Que muchas veces, y yo sobre todo, que también está muy de moda en la revista La Cuore, en estas cosas, en la revista esta del corazón que sale, las modelos y las famosas que son como símbolos de lo más glamuroso, lo más guapo, lo más precioso que hay en el mundo, pero la verdad que sin maquillar o después de maquillar es que no tiene absolutamente nada que ver. Y yo la verdad que lo traduzco siempre a sacarse el mejor partido a sí mismo, que eso es principal, de verdad. Pues sí, además, lo tenemos al alcance de nuestra mano, no hace falta salir en el Ola para estar estupenda, que nosotras podemos sacarnos el partido y sobre todo pues teniendo al alcance unos productos de tan buena calidad a tan buen precio. Y encima para eso estamos hoy aquí, para eso tenemos esta tarde el evento que tenemos preparado, que bueno, el nombre casi salió solo, casi lo puso las propias personas que leían el evento y que sabían de él, y se llama pues Haz un sueño realidad, que es como un sueño el poder adquirir todos estos productos de una forma súper sencilla y sin gastar dinero. Y es lo que vamos a explicar esta tarde, cómo las chicas que nos van a visitar, que bueno, la verdad que tienen una acogida estupenda, les doy muchísimas las gracias desde aquí a todas las personas que participan esta tarde y que se han puesto en contacto con nosotros para ir. Seremos unas 30, 35 chicas allí compartiendo lo que más nos gusta y sintiéndonos guapas y probando y sacándonos nuestro mejor partido, y además van a poder conocer cómo pueden adquirir todo esto de una forma muy sencilla sin tener que gastar dinero. Es así de sueño, ¿no? El acto, Naira, es en la calle... Calle Uruguay, número 38. ¿A qué hora? A las 7:30 empezamos. A las 7:30, pues la calle Uruguay está aquí en el puerto, en las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, para que acudan pues al evento donde todas vamos a disfrutar de estos productos de Christian Lai, una empresa extremeña que lleva 32 años en el sector y cada vez ampliándose a más países. Ricardo, coméntanos qué proyectos tienen ahora, a corto, largo plazo. Proyectos a corto, largo plazo. Bueno, estamos trabajando también las redes sociales, estamos trabajando en cómo poder beneficiar, cómo poder sacar más partido con la gente que tenemos, pero a través de Facebook, ya sea con conocimiento de producto, a través o conseguir más colaboradores a través de las redes sociales, también que sea muy de moda ahora mismo. Y bueno, también en cuanto a este proyecto salió nuestra amiga Naira, que ella como experta blogger que tiene pues nos facilitó la idea al proyecto, y a partir de ello, bueno, esto es pues, nos colaboramos con ella para poder que esto sea posible. Y en cuanto a otros proyectos que tenemos en mente, seguimos ampliando países, seguimos ampliando lo que es la red de distribuidoras. Y mantener la esencia que son las personas, lo que comentabas al principio, Ricardo, siempre. Lo que es persona a persona. Sí, la idea es, aunque también no queremos desbancarnos todo lo que son las tecnologías y el e-commerce, lo que son las tiendas por internet, pero seguimos apostando para personas, eso es nuestro fuerte. Y estamos viendo y junto con un grupo importante de las mejores distribuidoras nuestras, a ver cómo podemos hacer un proyecto en común para que la gente pueda acceder también a comprar Christian Lai de forma online, pero que también, por supuesto, nuestra red de distribuidoras también puedan beneficiarse de todo ello. Muy bien, ¿algo más, Naira, que quieras comentar para ya ir terminando?
pues comentar una parte de Christian Light que no hemos hablado aquí. Sí hemos hablado de la conciencia de equipo, de cómo se trabaja juntos, pero que además también tienen un periodo de formación y una oferta formativa muy, muy interesante. O sea, todas estas chicas que les interese el mundo de la moda, que les interese conocer todo lo que yo estaba explicando aquí, porque un producto se pone de esta forma, porque mejor con las manos, qué colores te vienen mejor, qué producto para cada piel. Al entrar en el equipo de Christian Light tienes la oportunidad de formarte y conocer todo este tipo de cosas. Muy bien. Ricardo, ¿algo más a añadir a la entrevista de hoy, a tu presencia hoy en Canal 13 Digital y sobre todo en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria? Yo agradeceros nuevamente por vuestra invitación y vuestra colaboración, por supuesto, también. Y nada, encantado de verte, de conoceros. Y si alguna más se quiere animar, pues estaríamos también encantados de recibirla, de saludarla y de contarle toda nuestra experiencia y proyecto Christian Light. Muy bien, gracias Ricardo Leal, suerte a ti, al equipo de trabajadores de Christian Light, suerte y éxito en la empresa, gracias. Naira, compañera, pues nada más agradecerte la presencia aquí y que el acto de hoy en la calle Uruguay 38 sea un éxito verdadero para la empresa y para todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más, recordarles que esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Uruguay 38, tienen un acto para conocer los productos de Christian Light, una oferta bastante interesante de productos de cosmética, de joyería, al alcance de todos y todas. Muy buenos días, Gran Canaria.